Hola, hola, ¿cómo están? Yo feliz de que estén con nosotros de nuevo en el ABC de los padres, el programa que te ayuda a convertirte en un experto en la educación de tus hijos. Yo soy Priscila Mora y hoy tenemos un programa muy especial, ya que se acerca la Semana Santa, así que les compartiremos ideas para involucrar y enseñar a los niños sobre esta época tan especial del año. Pero además, el próximo 23 de abril celebramos una de mis fechas favoritas, el Día del Libro, que siempre me motiva a compartirle las maravillas de enseñar el hábito de la lectura a nuestros hijos. Así que siéntese y disfrute de este programa, porque más adelante les traigo tips para enamorar a los niños de la lectura. Y como siempre, damos inicio con la neuropsicopedagoga Natalia Calderón, que nos viene a compartir acerca de la Semana Santa. Gracias, Pri. Y es que se acerca la Semana Mayor y es una celebración muy importante. Por supuesto, depende del credo religioso, pero por supuesto también que es un momento especial para hablarles a los niños de amor, de nobleza. Existen formas sencillas de hablar con los niños de la Semana Santa, mostrando a Jesús lleno de amor que resucitó para estar entre todos nosotros. Las celebraciones litúrgicas y las procesiones que generalmente recorren las calles son grandes momentos para hablar con nuestros hijos sobre este tipo de acontecimientos, acontecimientos trascendentes. Seamos o no creyentes, estemos educando o no a nuestros hijos en la fe. Lo cierto es que la Semana Santa invita a los niños a la realidad de la celebración de este tiempo de la liturgia crucial para el cristianismo. Pero también es importante ver la Semana Santa como una oportunidad de conectar, de encontrarnos, de conectar en familia, realizando actividades familiares que nos permitan compartir tiempo de calidad y tiempo de cantidad. El mejor regalo para un niño se llama tiempo, tiempo para compartir, tiempo para jugar, tiempo para conversar, tiempo para comer, tiempo para tolerar, tiempo para responder, para leer, para escuchar, para regular y para contener, tiempo para explorar y tiempo simplemente para estar. Un niño sentirá el amor de Dios en la sonrisa de sus amigos, en los abrazos de su familia, en la belleza de la naturaleza, en el calor del sol, pero por supuesto que sentirá la presencia y el abrazo de Dios en cada una de las actitudes que nosotros como papá y como mamá tengamos día a día. Acompañe a su hijo, trabaje en sus creencias personales, en sus creencias espirituales, conviértase en el mejor entrenador emocional de su hija, de su hijo, apóyelo, esté presente en cada momento de su vida y rescate todos estos valores en una época tan increíble, tan especial como es la Semana Mayor. Que tengan una Semana Santa muy especial, de tiempo de conexión, de amor, de encontrarse unos con otros. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Natalia, por acompañarnos y por tus recomendaciones en cada programa. ¿Sabías que Enfagrow Premium, con su fórmula clínicamente comprobada, contribuye a reducir el ausentismo escolar causado por infecciones respiratorias agudas, favoreciendo así mayores oportunidades de aprendizaje? Enfagrow, marca número uno recomendada por pediatras. Nos vamos ahora con la doctora Jiménez, que nos viene a hablar sobre los probióticos y los prebióticos. ¿Sabe usted qué son y qué beneficios tienen los niños al consumirlos? Veamos la respuesta. La sección de nutrición es presentada por Enfagrow. Los probióticos son microorganismos vivos añadidos a alimentos. Estos microorganismos o bacterias proporcionan un beneficio para la salud de los niños y niñas. Los probióticos pueden producir proteínas llamadas bacteriocinas, que actúan como agentes antibacterianos. Las bacteriocinas pueden además proteger al niño contra el ataque de bacterias patógenas. La microbiota intestinal desempeña funciones importantes, entre las que se encuentran beneficios nutricionales como la correcta digestión y absorción de nutrientes. También la resistencia a enfermedades, la estimulación de la movilidad intestinal y la regulación del sistema inmunológico. Tal como les indiqué previamente, los alimentos probióticos son aquellos a los cuales se les han adicionado microorganismos que benefician la salud del niño o la niña.
manteniéndole un equilibrio en la microbiota intestinal. Por su parte, los prebióticos no son microorganismos vivos. La diferencia entre prebióticos y probióticos es que los prebióticos son simplemente sustancias que estimulan el crecimiento de los probióticos y otras bacterias que se encuentran en el organismo, como constituyentes de la microbiota intestinal. Las alergias, trastornos de la piel alérgica, hipersensibilidad a alimentos, asma y otros numerosos trastornos en el sistema inmunológico están estrechamente relacionados con el desarrollo de la microbiota intestinal. Debido a que un bebé no tiene completamente aún desarrollado el sistema de defensa, está expuesto a sufrir alergias durante los primeros meses de vida. Si durante el embarazo la mujer toma probióticos, los cuales contienen bifidobacterias infantis, esta cepa microbiana puede ser transferida al bebé. La lactancia materna proporciona al bebé un suministro continuo de esta flora favorable. Según van creciendo los niños, más cepas de ácido láctico, lactobacillus, se encontrarán en la microbiota intestinal, como resultado de la modificación del sistema inmunológico. En el mercado se puede encontrar una gran variedad de productos probióticos, como lo son los productos lácteos fermentados. Un ejemplo claro de ello es el yogur. ¿Cuándo se le puede ofrecer yogur al bebé y qué tipo de yogur se le puede ofrecer? Aunque actualmente los bebés que no tienen antecedentes de alergias alimentarias pueden consumir casi todo a partir de los 6 meses de edad, yo en lo personal recomiendo introducir los lácteos en orden y por medio de filtros, más o menos a partir de los 7-8 meses de edad del bebé. ¿Qué son filtros? Bueno, inicialmente voy a comenzar ofreciéndole yogur natural a mi bebé durante una semana. La semana siguiente se descansa. La que sigue podemos ofrecer natilla o mantequilla de vaca sin sal y pasteurizada. Descansamos otra semana y la siguiente podemos ofrecer queso fresco, queso tierno pasteurizado preferiblemente sin sal. Recuerde que la leche de vaca entera se puede ofrecer pero hasta después del primer año de edad. Muchas mamás preguntan, ¿por qué se pueden ofrecer lácteos y la leche de vaca entera no antes del año? La razón es simple. La proteína de la leche de la vaca es más densa y de difícil digestión para los bebés menores de un año. En cambio, los derivados lácteos cuentan con la proteína descompuesta, o sea, fermentada, siendo más fácil de digerir para los bebés. Nos vemos pronto en la sección de nutrición infantil. La sección de nutrición fue presentada por Enfagrow. Muchas gracias, doctora Jiménez. También Enfagrow contiene prebióticos que estimulan el crecimiento y la actividad de bacterias beneficiosas para la flora intestinal, promoviendo un sistema digestivo saludable y fortaleciendo la función del sistema inmune. Nos vamos a comerciales y al regreso les traigo tips para incentivar la lectura en nuestros hijos. Además, Ingrid Breitman nos hablará de los medicamentos durante la lactancia. Así que no te vayas, que ya casi volvemos con más aquí en el ABC de los Padres. Él está creciendo muy rápido, y lo ves, pero hay algo que no ves y que crece aún más rápido, su cerebro, ya que hasta el 85% del crecimiento total del cerebro ocurre en los primeros 5 años y necesita nutrientes. Enfagrow presenta su fórmula con un ingrediente único, MFGM, que junto con el DHA ayudan a construir cada pequeña célula de su cerebro, ayudan a maximizar su desarrollo mental y su aprendizaje, porque lo que hagas hoy durará para siempre. Enfagrow. Anhelamos darle la mejor educación a nuestros hijos. Ahora tenemos la oportunidad de lograrlo. Permítame introducirle a una de las mejores escuelas del área, Marian Baker School, o MBS, como la conocemos, es una de las mejores escuelas de Centroamérica y el Caribe. MBS no es simplemente una escuela bilingüe, es una escuela internacional acreditada en los Estados Unidos que ofrece, entre muchos atributos, el mejor nivel de inglés a sus estudiantes. Los alumnos y graduados del MBS tienen un dominio del idioma semejante al de un hablante nativo de los Estados Unidos o Canadá, en un ambiente enriquecido, lleno de calidad académica, deportes, tecnología y, sobre todo, valores, alegría y fraternidad.
El anhelo de darles una educación de clase mundial a nuestros hijos puede ser una realidad hoy. Marian Baker School te la ofrece. Tus superhéroes Disney favoritos llegaron a tu merienda. Disfruta a Goop Kids en su nueva presentación, más práctica y divertida. Desarrollar el hábito de la lectura en nuestros hijos trae múltiples beneficios, ya que entre muchas otras cosas les ayuda a fomentar la creatividad, la imaginación, aumenta su vocabulario, mejoran en ortografía, los aleja de las pantallas, les otorga conocimiento y les ayuda a concentrarse más. Siempre que comparto esto en mis redes sociales, me hacen las mismas preguntas que les contestaré a continuación. La primera muy común. Pri, ¿a partir de qué edad le puedo leer a mi hijo? Bueno, les comento que a mí me gusta enseñar libros a los niños desde bebés. Sí, escuchó muy bien. Desde bebés. Incluso les recomiendo leerles desde que están en la pancita. En mi Baby Center cerramos cada clase con un cuento para los bebés, porque no hace falta ni siquiera esperar a que los bebés hablen o entiendan completamente lo que estamos diciendo para poder leerles. Se trata de mostrarles el libro y describir las imágenes que hay en él. El contacto diario con los libros y la posibilidad de disfrutar de sencillas actividades como escuchar cuentos despierta en los niños el deseo y la motivación por leer. Otra pregunta frecuente, ¿qué tipo de libros le compro? Desde pequeño, ofrézcale libros que el niño pueda tocar, hojear, observar, con colores llamativos, con texturas. Libros para el baño, libros con sonidos, y así es como los libros se vuelven parte de su entretenimiento y parte de su vida. Ahora, ¿cómo despertar el gusto por la lectura? La primera pregunta que le hago a usted. ¿Usted lee? El ejemplo es muy importante. Además, léale siempre un cuento antes de dormir. Este es un hábito que cuando van creciendo, nosotros lo vamos dejando un poco de lado. Tal vez por el tiempo para que duerman o simplemente por el cansancio. No deje de hacerlo. Este tiempo con nuestros hijos siempre será su hora favorita del día. Leerle a nuestros hijos crea la atmósfera perfecta para conversar de cosas que le pueden estar sucediendo o instruirle a no realizar cosas que le causen daño. Incluso pueden ayudarles en temporadas en que tengan pesadillas o miedo nocturno. Al leer les recomiendo que haga diferentes tonos de voz. A los niños les encanta. Y lo más divertido es que cuando ellos aprenden a leer, hacen lo mismo. Llévelos con regularidad a la librería y permítales escoger un libro. Eso sí, asegúrese que sea un libro adecuado para su edad y los valores que usted le quiere transmitir. Es muy importante dejar que ellos se acerquen a los libros por gusto, no por obligación. Ellos sabrán escoger los libros que les interesen. Finalmente, modele la lectura. Cuando tenga que esperar en un banco, en una cita o en un parqueo, lea. Así cuando a su hijo le corresponda tener que esperar y le pida a usted el teléfono o la tablet, puede más bien ofrecerle un libro. Entre más lea un niño, más cosas podrá aprender. Y no lo olvide, la lectura es al cerebro lo que el ejercicio es al cuerpo. Inculquemos esta magia en ellos. Nos vamos con Ingrid Breitman, que nos viene a dar un tema muy importante acerca de la lactancia. El día de hoy conversaremos sobre el uso de los medicamentos y la lactancia, un tema que a todas las mujeres que dan el pecho a sus bebés les preocupa. Algunas veces pensamos que el simple hecho de amamantar significa que debemos prescindir de comer algunos alimentos que nos gustan, sustituir la tacita de café mañanera por otra bebida o aguantarnos los síntomas de una gripe o un fuerte dolor de cabeza para no tomar algo que pueda afectar a nuestro hijo. La realidad es que la gran mayoría de los alimentos, bebidas y medicamentos son bastante seguros durante la lactancia. Hoy en día existen fuentes muy confiables en donde los profesionales de salud podemos consultar sobre la interacción de los componentes de un medicamento y valorar si estos son realmente perjudiciales cuando una mujer lactante los consume.
Estos portales de información nos brindan bastantes datos de cómo la medicina o sus compuestos activos pueden afectar al bebé, la calidad o la cantidad de la leche. La verdad es que de estos últimos hay muy pocos. Lo triste y más común es que se interrumpe o suspende la lactancia porque creemos o asumimos que existe un riesgo importante al tomar algún producto y llevando a un destete no deseado, a veces abrupto y hasta traumático. Para tomar cualquier decisión debemos ser cuidadosos y valorar no solo el tipo de medicamento indicado, sino también la edad del bebé, las veces que el chiquito mama en 24 horas y por supuesto la duración del tratamiento. Normalmente se hace una clasificación según su riesgo que funciona de la siguiente manera. A la primera se le denomina riesgo muy bajo. Esto nos indica que los componentes no interfieren con la lactancia ni con el lactante y es seguro tomar o utilizar el producto. La segunda categoría es llamada de riesgo bajo, lo que significa que existe un riesgo muy bajo y poco probable. Este producto sigue siendo bastante seguro de utilizar. La tercera categoría la nombramos como de riesgo alto. En este caso, el uso del medicamento es poco seguro, se debe valorar cuidadosamente si es estrictamente necesario su uso y si existe una alternativa con riesgo menor. Si es así, debemos preferirla. Y la última categoría denominada de riesgo muy alto nos alerta de que el uso de este medicamento es totalmente contraindicado. Si se debe utilizar, pues la salud de la madre está en riesgo, la lactancia debe suspenderse o detenerse por completo según las circunstancias. Si usted es una mujer lactante y necesita tomar algún medicamento o realizarse algún tratamiento estético, consulte siempre con su médico y analicen juntos en qué categoría se encuentra el producto para decidir si se debe realmente sacrificar la lactancia o no. Recuerde que muchas veces los beneficios de su leche son inmensos y suspenderla o cesarla por completo es una decisión que se debe pensar dos veces. Colado Sagú, el colado rico y divertido te trae el consejo de PRI. Se acerca Semana Santa y a menudo me preguntan en el Facebook del ABC de los Padres cómo explicarles a niños en edad preescolar sobre esta fecha, por lo que quiero compartirles una actividad muy sencilla y a la vez bastante linda. Lo primero que va a hacer es ir con su hijo al parque y haga una lista con las cosas que le voy a indicar para que las busquen allí. Cuando ya lo tenga todo, explíquele el significado de cada una de estas cosas de la siguiente forma. Van a buscar hojas. Estas hojas representan la palma que se usó en la entrada triunfante de Jesús, ya que las colocaron en el piso cuando lo vieron venir. Eso lo pueden encontrar en Mateo 21:8. También van a recoger dos palos y los pueden usar para representar la cruz en que Jesús murió por nuestros pecados. Y lo pueden leer en Juan 19, del 17 al 18. Esta es un poco más difícil de encontrar, pero busquen una pluma que va a representar el momento en que Pedro negó a Jesús tres veces y que el gallo cantó, tal como lo dijo Jesús. Y lo encuentran en Mateo 26, 34. Van a buscar una piedra que representa la tumba en que Jesús fue colocado y de donde resucitó al tercer día, que lo encuentran en Mateo 28, del 5 al 6. Van a buscar algo de color verde que representa la esperanza de que Jesús fue llevado al cielo, y eso lo encontrará en Hechos 1:11, y que un día volverá. Bellísimo y muy sencillo, ¿verdad? Sobre todo eso, muy sencillo para niños pequeños. No hay nada mejor que una merienda nutritiva y llena de sabor para nuestros hijos. Agú, ricos y divertidos. Recibiste el consejo de PRI gracias a Colados Agú, el colado rico y divertido. Nadar no solo puede ser divertido, sino también un seguro de vida que ejercita más de 2/3 partes de los músculos del cuerpo de tu bebé. Quiero recomendarte Guppy's Place en Cartago para bebés de 6 meses a 3 años, en una piscina especial para ellos con agua caliente y bajo techo, donde el bebé interactúa con una instructora especializada dentro del agua, en que su prioridad es la estimulación temprana y la enseñanza de técnicas de supervivencia en el agua, brindándole a tu bebé todos los beneficios de la natación en Guppy's. Contáctanos a los teléfonos que aparecen en pantalla y no te olvides de seguirnos en Facebook.
Guppy's Place en María Auxiliadora en Cartago. Antes de irnos a comerciales, les quiero recordar que seguimos en contacto durante la semana por medio de los videos en vivo que tenemos cada lunes a las 7:30 de la noche en la página de Facebook del ABC de los Padres y en el Instagram de Primora TV, a donde además en Facebook compartimos algunas secciones del programa. No te vayas, que ya casi volvemos con más aquí en el ABC de los Padres. Él está creciendo muy rápido, y lo ves, pero hay algo que no ves y que crece aún más rápido, su cerebro, ya que hasta el 85% del crecimiento total del cerebro ocurre en los primeros 5 años y necesita nutrientes. Enfagrow presenta su fórmula con un ingrediente único, MFGM, que junto con el DHA ayudan a construir cada pequeña célula de su cerebro, ayudan a maximizar su desarrollo mental y su aprendizaje, porque lo que hagas hoy durará para siempre. Enfagrow. Anhelamos darle la mejor educación a nuestros hijos. Ahora tenemos la oportunidad de lograrlo. Permítame introducirle a una de las mejores escuelas del área, Marian Baker School, o MBS, como la conocemos, es una de las mejores escuelas de Centroamérica y el Caribe. MBS no es simplemente una escuela bilingüe, es una escuela internacional acreditada en los Estados Unidos que ofrece, entre muchos atributos, el mejor nivel de inglés a sus estudiantes. Los alumnos y graduados del MBS tienen un dominio del idioma semejante al de un hablante nativo de los Estados Unidos o Canadá, en un ambiente enriquecido, lleno de calidad académica, deportes, tecnología y sobre todo valores, alegría y fraternidad. El anhelo de darles una educación de clase mundial a nuestros hijos puede ser una realidad hoy. Marian Baker School te la ofrece. Tus superhéroes Disney favoritos llegaron a tu merienda. Disfruta a Goop Kids en su nueva presentación, más práctica y divertida. Hoy con Michi vamos a practicar que ella escriba el nombre y lo vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es trazar el nombre con un marcador fosforescente como estos. Incluso, bueno, Michi no lo va a hacer con un lápiz, lo va a hacer con un aplicador y pintura. Pero incluso si usted lo hace con lápiz, le recomiendo que siempre escriba las palabras o las letras que su hijo va a trazar con marcador fosforescente. Entonces vean, ¿por qué con estos aplicadores? Porque vean la pinza que tiene que hacer Michi para sostenerlo. No es lo mismo que con un lápiz, lo tiene que hacer así en forma de tres, los tres deditos. Y empezamos, claro que sí, empezamos con la letra M de arriba para abajo. Recuerden que cuando estamos trabajando trazo de letras o escritura, es importante estar a la par de ellos. Para abajo, la I, vamos de letra en letra. Si quieres hasta puedes cambiar el aplicador, Michi, si ese se te pone muy redondillo, ves que se te está poniendo muy grueso, o le damos vuelta por el otro lado porque si no se les empieza a dificultar un poco la escritura. En esta actividad necesitamos muy fácil, solamente la hojita con el nombre del niño, los aplicadores y la pintura. Recuerden estar observando la forma en que el niño hace la letra. ¿Qué pasaría si empieza con la L aquí abajo, que es muy común? Que vienen y ponen aquí y ya usted ve que va para arriba y le dice no. Nos venimos para arriba, vean. Está abajo y usted le dice que se vienen para arriba. Siempre es de arriba para abajo. Les pasa montones a los chicos. Es más, yo he visto adultos que hacen la L de arriba para abajo, las E's al revés. Hacen un enredo cuando están escribiendo. Ahí faltó un poco de dirección en el momento que estaban empezando a escribir. Que a usted no le pase allí en la casa. Si va a practicar letras con sus hijos, hágalo supervisándolos en todo momento. Muchísimas gracias, Michi, y nosotros seguimos con más. Nos vamos con Sixto Porras de Enfoca a la Familia, que nos viene a hablar del evento Papá Campeón. En Enfoque a la Familia organizamos un evento que se llama Papá Campeón. Es un fin de semana donde los padres pasan con sus hijos. Es un tiempo donde juegan, se divierten. Al principio, cuando llegan, pareciera que no hay conversación entre ellos ni temas en común. De repente, al mediodía,
se abrazan, se besan. Los papás levantan a sus hijos y se dan cuenta que son los héroes para los pequeños de casa. No solamente eso, sino que todas las palabras que dicen son tomadas en cuenta. Y también la influencia que ejercen es la más importante y determinante en la vida de su hijo. Lo determinan las notas que terminan escribiendo los chicos cuando les dicen: papá, nadie es más importante para mí que tú. Papá, para mí es importante un tiempo para jugar, un tiempo para hablar y un momento para que me escuches. Los padres son campeones para sus hijos porque modelan un estilo de vida, determinan el futuro y les ayudan a ver el mañana con esperanza. Por eso debe recordar que en silencio sus hijos le observan. No solamente le observan, sino que le imitan en todo lo que usted hace, porque usted es la principal fuente de inspiración en la vida de sus hijos. Recuerde, en silencio hay un niño que grita: mi papá es el campeón de casa. Soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia. El tiempo de influencia es muy corto. La relación empieza desde que nacen. Papás, no tengan miedo de estar allí. Sus hijos les necesitan. Muchas gracias, Sixto, por esta actividad tan linda. Y muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Estoy segura de que disfrutaron el programa tanto como nosotros. Que Dios les bendiga muchísimo a ustedes, sus hijos y a toda su familia. Que sus días estén llenos de besos, abrazos y sonrisas. Nos vemos en el próximo programa. ¡Chao!